Amigos de mi colección jurásica, bienvenidos a este video. Y pues continuando con este pues serial de figuras que trajimos en este paquete que nos llegó desde Paladinos México, pues traemos estas piezas que son el rinoceronte indio y es el rinoceronte indio adulto, la cría de rinoceronte indio. Son estas bonitas, este bonito par de piezas que pues se vende por separado. La cría de rinoceronte tiene un costo y el rinoceronte adulto pues tiene otro. En este caso, bueno, pues nosotros quisimos traerlas así en pareja para que vieran cómo combinan una pieza al lado de la otra, cómo se ve un adulto al lado de una pieza joven. Y pues vamos a proceder a abrirlos. Vamos a abrir primero el rinoceronte adulto. Estos animales que en lo particular me gustan muchísimo. Papo tiene dos variantes de rinoceronte. Bueno, si tomamos en cuenta el de vida prehistórica, pues tiene tres variantes de rinocerontes, que es el rinoceronte lanudo, el rinoceronte negro y pues este que es el rinoceronte indio. La diferencia del rinoceronte negro Papo y este que es el rinoceronte indio es que este solamente tiene un cuerno. La piel presenta esta forma como de placas que no tiene nada que ver con los dinosaurios, aunque tiene un aspecto bastante pues prehistórico. Este animal es un animal de la vida moderna, de la etapa moderna de la vida salvaje de nuestro planeta. Estas placas pues es cuero del animal, es piel del animal que tiene esta forma como acorazada y que es realmente pues bastante, un poquito más dura que el rinoceronte negro, que el rinoceronte blanco. Tiene una piel un poquito más delicada. Y tenemos esta versión de la marca Papo. En lo particular a mí se me hace una pieza bastante interesante. El color es muy similar al de los elefantes africanos de la marca Papo. Este color como gris plomo, como gris azulado. Esta bonita pieza de la marca Papo presenta también este detalle en el ojo. Aquí podemos observar este ojo de color negro y también la cavidad nasal y la comisura de la boca también está pintada en color negro. Resalta estos detalles. El cuerno tiene esta característica que se ve fibrosa. Recuerden que el cuerno de los rinocerontes está hecho de queratina, o sea, fibras de pelo como las uñas. Se unen con esta misma queratina formando esta estructura sólida que da el cuerno del rinoceronte, que lo hace característico. Tenemos un detalle aquí en las orejas. La punta de las orejas está pintado igual que el cuerno, en un tono crema. Y la parte interior de la oreja, lo que es el canal auditivo del rinoceronte, pues está pintado en color negro, pues para darle ese sentido de sombra o de profundidad al interior de la oreja. Tenemos en la parte inferior del cuello del rinoceronte algo muy característico. Si ustedes observan una imagen, bueno, se las vamos a poner aquí ahorita, una imagen de un rinoceronte indio de la vida real, pues tiene estos pliegues en la región inferior del cuello, la papada del rinoceronte, que es esta piel gruesa, que realmente pues nos recuerda pues a una armadura. Este animal que parece como si estuviera acorazado, es el rinoceronte indio adulto de la marca Papo. Y bueno, pues acá tenemos a su pequeño compañerito. Vamos a poner acá esta. A mí me late mucho la idea de creer que este rinoceronte indio es una hembra. Tiene muy bonita forma. Y pues vamos a traer acá el pequeño compañerito, que es el rinoceronte indio, la cría de rinoceronte indio de la marca Papo. Estas piezas que pues salieron por allá del año 2012. Este es el pequeño bebé. Ay, perdón, estaba desenfocado. Ahí está, este es el bebé rinoceronte indio de la marca Papo. Esta bonita pieza también, que tiene un tono, el mismo tono de color del adulto, tiene esta pues estas mismas características, estas como verrugas aquí en la parte posterior de la pierna y en la parte superior de la pierna delantera y la parte inferior de la pierna trasera, estos como verrugas que son pues protuberancias propias de la piel. Este detalle de la escultura podemos observar tanto en el adulto como en la cría aquí, como cómo se disimulan discretamente las costillas debajo de esta gran capa de piel gruesa. La nariz de la cría también se ve con este color negro, el interior de la fosa nasal, y la comisura de la boca también está pintada en negro. La punta el ojo, todo el globo ocular también está en un color negro. La punta de las orejas tiene un tono crema un poquito más discreto, y pues es, al ser una cría pues no tiene el cuerno tan desarrollado.
pero pues también tiene ese colorcito crema en la punta de la nariz, en la punta del cuerno, con lo cual pues aquí estamos ahí observando cómo este cuerno pues va a crecer y se va a convertir en este, en esta figura adulta. Si los ponemos juntos, a ver, voy a mover un poquito aquí la etiqueta, vamos a ponerlo así de lado. Observen nada más qué bonito se ven estas dos figuras en conjunto. Se ven muy muy padre, ideales como para formar un diorama. Si ustedes, estos animales, el rinoceronte indio, pues como el nombre lo indica, viven en la región de la India, en estas selvas, en el bosque de Rantambor y por allá en, este, en Rangún y en algunas partes pues ya pegadas con China. Incluso, bueno, también igual que, así como la distribución del tigre indio de la marca Papo y de la vida real, alcanzan a vivir también en algunas regiones pues, remotas de China, en las planicies, en las regiones pantanosas. Estos animales viven, una de las características que tiene el rinoceronte indio es que vive tanto en las praderas como en regiones pantanosas y boscosas de la India. Por eso es que tienen esta... estas corazas, además de, bueno, protegerse de sus enemigos, pues le sirven para correr entre, entre las plantas sin lastimarse. Ramas, plantas, troncos gruesos, no presentan problema para ellos. También tienen la habilidad, como algunos paquidermos grandes, de poder, bueno, que el rinoceronte no es un paquidermo, está más bien, está más emparentado con los camellos y con los caballos. Pero bueno, como el rinoceronte indio, como el rinoceronte negro y como el hipopótamo, que no tiene nada que ver el hipopótamo y el rinoceronte, aunque son parecidos, pues tiene la facultad también de poder vadear y poder nadar por cuerpos de agua un poco profundos, de hasta 2-3 metros de profundidad. Sin problema el rinoceronte puede nadar. Ellos no se hunden como el hipopótamo, ellos nadan con la cabeza elevada y la región del lomo también fuera del agua. Y pues bueno, estos son los rinocerontes indios de la marca Papo. Vamos a girarlos aquí para cambiar un poquito la postura. Vamos a cambiar esta etiqueta de lado para que lo vean diferente. Así como que la cría va siguiendo al adulto. Y vean nada más qué bonito se ven en conjunto. Están muy padres como para armar un diorama. Si alguno de ustedes tiene por ahí un tigre Papo, son un bonito complemento para un diorama, el tigre acechando a la cría del rinoceronte indio. Y pues bueno, estos son los rinocerontes indios de la marca Papo, el bebé rinoceronte indio y el adulto, que en este caso pues bueno, podemos, si ustedes pueden adquirir otro rinoceronte, podemos ahí formar una familia, aunque realmente en la vida natural pues ellos no forman, no andan juntos en pareja. El macho solamente busca a las hembras para aparearse y se va, y son solitarios, son muy dominantes y son muy agresivos. Si ustedes siempre van a ver una cría o un juvenil junto a una hembra o a un grupo de hembras, pero bueno, si quieren armar una familia ahí de rinocerontes, pues pueden adquirir 2 adultos y una cría para poder tener ahí su diorama completo. Pues muchísimas gracias, queremos agradecer a todos nuestros amigos en el Facebook que nos comparten sus pues opiniones, comentarios, a la gente que siempre está participando. Queremos mandarles saludos, queremos mandar saludos a nuestro amigo Nelson Giovanni Martínez, a Isaac Aguilar, a Javier Blumen, a Jan Zagot, a nuestro amigo Urostegui Montana, a nuestro queridísimo amigo Sion Ventus Raptor, a Isaac Baez, a Eddie Noyes, a Víctor Medina, a Adrián Pacheco, a nuestro amigo Titán Atlas, a Rodrigo David Segura Ríos, a Yuli Ibáñez, a Isaac Aguilar, a Bastián Cami, a Ramiro Morales, pues a todos nuestros amigos que están siempre al pendiente de nuestra página, que comentan, que comparten información, muchísimas gracias. Recuerden que si tienen fotografías de sus colecciones, pueden compartirlas en www.facebook.com/micoleccionjurásica, así como aparece aquí. Ahí pueden compartir sus fotografías. Y pues recuerden que tenemos estas piezas y todas las piezas de catálogo de Papo disponibles para entrega inmediata a través de nuestra tienda Jurásica. Yo me despido por hoy. Queremos agradecer nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos hasta la próxima. Adquirir con nosotros tus dinosaurios Papo es muy sencillo.
Búscanos en Facebook y solicita vía inbox tu catálogo virtual. Recuerda, somos Mi Colección Jurásica y somos distribuidores Papo oficiales. Contamos con figuras del catálogo Papo disponibles para ti. Dinosaurios, vida salvaje, universo marino, animales de la granja, caballeros y dragones, mascotas y más. En nuestra tienda jurásica, comprar tus figuras Papo es tan sencillo como seleccionar tus piezas. Deposita a nuestra cuenta la cantidad correspondiente. Envía tu comprobante de pago junto con tus datos personales para el envío. Espera y recibe tus figuras Papo en la comodidad de tu hogar. En Mi Colección Jurásica, nunca había sido tan fácil iniciar tu colección Papo. ¡Ven! Permítenos atenderte y formar parte de nuestra familia jurásica.